¿Sabe, Blanco, usted dónde queda Santa Cruz de Mompox? Permíteme responderte esa pregunta, Julio Correal, con esta canción que se llama La Reina de Cartagena. Bueno, también podías poner Mompocina, que por fin la bailé, Mompocina, allá en la ciudad. Sí, señor, Santa Cruz de Mompox. Señores oyentes, ¿ustedes saben dónde queda Santa Cruz de Mompox? Queda exactamente, pues, Julio, ¿le puedo responder esa pregunta? No, a ver, cuénteme. A 248 kilómetros de Cartagena de Indias. Exactamente. 8 horas en carro, señores, de Cartagena a Santa Cruz de Mompox. Hay varias rutas. Nosotros cogimos una, había una ruta que es, uno llega al Carmen de Bolívar y ahí coge a mano izquierda y le da derecho y llega por tierra. Nosotros llegamos a Magangué, sí, porque después de Carmen de Bolívar sigue Magangué. Y ahí volteamos y cogimos un ferry que atraviesa el río Magdalena para el otro lado, para llegar al otro lado, a un pueblo que se llama Bodega. Pero qué bonita la atravesada en el planchón del río Magdalena. Íbamos ahí con DJ Fruto y nos puso ahí las canciones Río Magdalena, las canciones propias del río. Y la verdad la pasamos muy bien. Llegamos a Mompox tarde en la noche. Un calor el berraco. La verdad, hace calor. Recordemos que Mompox era un puerto fabuloso del Magdalena. Entonces, las casas que hoy existen en Mompox antiguamente eran bodegas. Ustedes son casas gigantes, altas, bodegas donde recogían pues toda la mercadería que llegaba por el Magdalena para comercializarla. Pero ese puerto se acabó, entonces esas bodegas se volvieron casas muy bonitas, muy elegantes, muy chéveres. Estamos en el Festival de Jazz de Mompox, muy bacano. ¿Qué tal el festival, Julio? Muy bacano, en cada esquina había intérpretes de jazz, colombianos de la Universidad de Bolívar, por todos lados, desde las 10 de la mañana, coros de gospel en las iglesias. Me sorprendió mucho que Mompox tiene como 6 o 7 iglesias, y es una ciudad de escasamente, por ahí unas 24 calles por 3 avenidas, no es más. Mi hermano tiene 7 iglesias. Deliciosa la posta cartagenera, comimos allá, delicioso, al borde del río. Conciertos muy buenos. Fonseca se presentó, la sacó del estadio, lo quiere muchísimo a Fonseca. Adriana Lucía, Yuri Buenaventura estuvo, sí, excelente, tremenda orquesta la que tiene Yuri Buenaventura. La noche anterior nos invitaron a un toque de Yuri de puros covers, también fabuloso oírlo cantar todos los covers de salsa. Pero tremenda orquesta la de Yuri Buenaventura, hizo tremendo show. La Orquesta Aragón de Cuba, buenísima. Buenísima, la verdad, bailando pura charanga. Adriana Lucía, Eddie Herrera con el merengue. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Juan Carlos Coronel también se presentó. Y es un festival, pues, para la gente que puede estar allá del pueblo de Mompox, y muchos invitados, ¿no? El gobernador, no sé qué, la viceministra, el viceministro, la vaina, no sé qué, mucha gente pupi allá. Todo también tiene mucho que ver ahí Hernán Sajar, que es un diseñador de Mompox, y presentó su nueva colección, también fabulosa la colección de Hernán Sajar, mandó las telas impresas con la flor del cañaguate. ¡No joda la cañaguatera, compadre! Y vimos también a un cantante de Santiago Mejía. Oiga, qué buen cantante. Voy a confirmar el nombre, pero necesito confirmarlo para que ustedes lo oigan, porque es tremendo cantante, la verdad, con una orquesta, la orquesta de la Universidad de Bolívar. Comimos posta costeña a lo que dio el toco, papá. Y mojarra frita, compadre. Le tengo una pregunta y sea muy sincero, Julio, por favor. ¿Se emborrachó? No, la verdad, no. Es que como uno suda tanto, Bobby. O sea, ¿sí, en serio? Marica, es que uno suda tanto, sí, que el alcohol no hace efecto, marica. Es un calor, 37 grados en la noche, también no joda, compadre. Y uno no sabía qué hacer, compadre. Yo me ventilaba, compadre. Pero... Compadre, pero usted se sintió bien, compadre. No joda, me tocó dormir en bola debajo del abanico. Insomnia de los 40. A los 40. Tenemos un publicista que siempre trae productos completamente diferentes, innovadores, que usted puede vender en la mañana, en la tarde, en la noche. Es Julio, el publicista Correal. Hoy traemos un producto, Chancho, completamente diferente e innovador. Porque Julio estuvo hace poco en la costa, por supuesto, con mucho calor, pero hoy traemos un bloqueador de feas. ¡Epa! Un bloqueador de feas. Ese es el producto que tenemos para... O sea, es para que lo usen las feas.
necesito un poquito de que me brochure un poquito, hermano. ¿Puede existir un producto para que lo utilicen las feas y otro para que usted no se le acerquen las feas? No. ¿Por cuál arrancamos? Yo prefiero para las feas. Ese se llamará Betty la Fea, por supuesto. Ah, okay, con unas fragancias fabulosas, porque las feas tienen su encanto, papá. Entonces, hay unas feas que pasa y no solo por fea ya no la mira, pero si pasa la fea y además tiene un olor a fragancia, lavanda. De repente uno se voltea y habla con la fea y la fea tiene su encanto, ¿no, Chancho? Pues pasa en la novela. Bueno, claro que ya está transformada Betty, pero pues enamora al francés, ¿no? Enamora al francés y todas las feas cuando se enamoran se transforman, Chancho. El eslogan, entonces yo colaborándole un poco. Por favor, el copy. Esa copy. Frase de chica que está muy buena y ve a la fea que es que como que la odia porque es inteligente. Y entonces, la suerte de la fea, la bonita la desea. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Usted tiene toda la razón, mi querido. ¿Cómo sería esa voz comercial, por favor? Voz comercial en este momento para una cuña aquí en Insomnia a los 40 del bloqueador de feas. Betty la fea. Porque la suerte de la fea, la bonita la desea. Hombre, me gusta. Con un olor bien rico y que uno pasara, uy, wow, esta niña cómo huele de rico. Está fea, sí, pero no importa. Uno le pregunta algo y ahí surge la emoción, surge el conocer a una persona, el interés que tiene dentro del cerebrito. Y entonces uno dice, ay, la fea está chévere. Después uno le invita a bailar, uno le invita a tomar. Y ya la fea deja de ser fea. Contraindicaciones de Chancho este ha salido con fea, yo he salido con fea. Yo soy el libertador de la fea. Yo tuve una fea bellísima. Pues, ¿ves? Una fea bellísima. ¿Cómo es una fea bellísima, Julio? Era muy fea, la verdad. Pero en serio, de esas que se la ve físicamente, usted dice... Uy. Pues de primerazo no, pero como a la semana sí. Como a la semana, uy, pero Dios mío, pero está como muy feita. Pero es que era tan querida, tan buena gente, cocinaba tan rico. La personalidad desarrolladora y... Un apartamento tan bonito. Insomnia de los 40. Chancho, despiértelo suave porque la última vez creo que lo despertamos mal, hermano. Déjelo, hombre. El Julio está en trance en este momento, Julio está en otro plano, terrenal, astral y demás, porque siempre nos trae esas meditaciones y esos artistas que... Tranquilo, Julio, tranquilo. Hoy vamos a despertarlo de una manera diferente, ¿le parece a usted, Chancho? No me baje el aire acondicionado, por favor. Tranquilo, tranquilo, viejo lindo. Por favor, por favor. Tranquilo porque se nos cocina. Ah, sabroso, vamos a despertarlo con calma, ¿les parece? Aquí en mi mundo. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¡Epa! ¿Qué? Julio, abra los ojos, Julio. ¿Vieron? ¿Qué? ¿Vieron? Calma, Carmona, frente a mí. Y está acá. Ustedes se pasan realmente. ¿Cómo así? Ahora, no, es que se meten en mi vida privada por todos lados. Calma, la descubrí yo. ¿Usted dijo vida privada, Julio? La descubrí yo. Sí, dije vida privada. Acaba de llegar un correo del informante y dice lo siguiente. El viejo casi se nos cocina. Estamos en calorcito sabroso, pero calorcito sabroso. Le calma, qué gusto tenerte acá en Insomnia. Calma, Carmona, directamente desde Puerto Rico y prácticamente recién aterrizada. ¿Cómo vas? Sí, acabo de llegar. Esto es un honor para mí. Es mi primera vez en Colombia y estoy encantada. Encantada, encantada. Gracias por tenerme aquí. Pues calma, bienvenida a Insomnia de los 40. Estamos en Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio. Julio, en algún momento nos estuvo mostrando tu canción exactamente hace unos 8 días a través de su oráculo, pero tomamos la decisión de traerte en persona para que él te conociera y para que te hiciera diferentes preguntas y, por supuesto, para que habláramos de música. Bienvenida a Colombia, bienvenida a Insomnia de los 40. Fantástico, calma. Y viniste al BOM, ¿verdad? Sí. ¿Cómo va el cuento, el Bogotá Music Market? ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Qué te han contado de este fabuloso evento que sucede acá en Bogotá cada año? Pues me dicen que Colombia es como que la capital de la música, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por estos, ahora sí. Sí, por estos días estamos muy, muy, muy generosos y fructíferos en todo lo que es el estilo musical, de todos además. Qué bueno, yo estoy, como te dije, honrada de estar aquí. Nunca había podido compartir mi música en Sudamérica. Y que haya empezado aquí en Colombia es un sueño, de verdad. Oye, ¿y vas a tener algún showcase en el BOM? No. Pero estoy cocinando algo. Tienes que cocinar algo, baby. Te tenemos que ver cantando, por favor, ¿no, Bobby? Claro que sí, porque queremos escuchar esto, Julio. De fondo escuchamos esto que se llama 100 vidas.
¿Cómo fue la producción de esta canción, Calma? ¿Cómo fue, digamos, escribir esta canción llamada 100 vidas? ¿En qué te inspiraste? ¿De dónde sale 100 vidas? 100 vidas, wow, 100 vidas es una exploración medio espiritual y musical también. Tiene esas raíces afrocaribeñas, pero también tiene un poquito de sharé, que me encanta, un poquito de rock. Es una mezcla que es más o menos lo que me describe a mí, mi sonido en la música como tal. Óyeme, y viniendo de la isla, ¿cuáles son tus influencias? Porque pues aquí hay mucho calor humano, digamos, en la LED, en las canciones, pero ¿de dónde viene toda esa inspiración? Pues te cuento, mi familia era militar, so yo me crié entre Puerto Rico, el sur de Estados Unidos y ajá, Alemania. Wow. So, es wow, como que, ¿por dónde empiezo? Naturalmente tengo ese calor latino, ¿no? Entonces, pues me tomó tiempo encontrar esa mezcla. Y creo que todos tenemos unas mezclas y unas historias bien personales y bien únicas. Y sigo en esa exploración, sigo en esa exploración. ¿Sigues en la exploración de pero estos? Definitivamente, o sea, el reggaetón, ¿no? O sea, no, sí, o sea, bueno, porque lo pasó, o sea, Julio mandó una pregunta como un sablazo y ella navegó, ¿no? Oh, sí, dijo exploración, sí. Alemania, sur de Estados Unidos, soy militar. Pues mira, sí, tengo canción, empecé en el género urbano, uh-huh, porque fueron los que me abrieron la puerta. Como que vente, vamos al estudio a grabar, y ellos son un género bien unido, y creo que por eso es que han crecido tanto internacionalmente. Después por ahí pues me fui en mi búsqueda musical a lo más alternativo, con esas raíces así más de Alemania, lo que saqué de allá, los Portish Heads y Depeche Mode, okay, y entonces el sur de Estados Unidos hay mucho soul, uh-huh, y mezclar eso con mis raíces en Puerto Rico y pues está, Calma Calmona. Oye, Calma, ¿y de Colombia qué conoces? ¿Qué te llama la atención musicalmente hablando? Pues llevo creo que 12 horas aquí. No, pero de pronto un referente como pues J Balvin, Juanes, Shakira, que de pronto ya has escuchado en algún momento. Oh, Carlos Vives. Shakira para mí es una gran inspiración porque es una artista internacional. Es una artista que no importa qué género hace, ella sigue siendo Shakira. Ella hace música, punto. Sí, pero tienes que conocer la cumbia, el vallenato, claro, el porro. Claro. Julio. Julio, tranquilo, hombre. Hasta acá en Colombia, hombre. Julio, hermano, tranquilo. Julio, buen porro. Pero el género musical, sí, obviamente. Tierra, perdón, señor, vengo de la tierra del porro, o sea. No me imagino. Sí, señor. Porro venteado, o sea. Claro por que favor, sí, bailarlo. Dile a Henry que bailarlo, por favor, bailarlo, que la que te debía oír un buen porro sabanero, de esos que vale la pena. No, en Colombia hay muchos ritmos que los artistas cuando lo conocen quedan impregnados y quedan enamorados, ¿no? De todos estos ritmos propios de las diferentes regiones de Colombia y sobre todo de la región tanto Costa Caribe como Costa Pacífica. Hay unas cosas muy interesantes que seguramente te van a gustar. De la Costa Pacífica hay unas cosas muy bonitas. El currulao, el porro también hay en la Costa Pacífica. Allá también, sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. Así que tienes que, Henry, que te meta una vitrina así de música para que te vayas enamorada de toda la música. Desconozco porque en realidad no llega mucho a Puerto claro. Rico, sí, por el internet, pero si no sabes qué estás buscando, pues no sabes qué es lo que vas a buscar. Pero quién sabe si eso ahora me da influencia para lo próximo. O sea. Bueno, pues pero a cambio de eso, ¿me vas a dejar la receta? ¿Te preparas el mofongo, por ejemplo? ¿Te gusta el mofongo o no? Sí. ¿Te gusta? Pero puso cara como que no cocina. Como que no cocina, sí. Ella cocina canciones. Ella hace magia con las canciones, Calma. En serio, enhorabuena por tu carrera musical, por la música que estás haciendo, por toda esa influencia. Poco a poco esperamos que nos visites más seguido aquí en Colombia, que poco a poco vayas conociendo más de la cultura colombiana, del vallenato, del porro, como dice Julio Correal, que estés un poco más metida también con la cumbia y con esos sonidos que están llevando diferentes agrupaciones a nivel mundial. ¿Qué se viene para Calma Carmona? ¿Hasta cuándo vas a estar en Colombia? ¿Hasta cuándo te quedas con nosotros? ¿Cuándo regresas? ¿Cuándo se viene nueva canción o de pronto nueva producción? ¿Qué se viene para Calma Carmona? Tengo una producción nueva
Y creo que yo me quedo aquí hasta que me voten, ¿no? Oh, así es, muy bien, muy bien, muy bien, me parece fantástico. Vas a estar en el BOM durante toda esta temporada, vas a estar ahí en la feria, en el Bogotá Music Market, ¿verdad? Sí, toda esta semana y bueno, con miras a ver si entro a esos festivales y... Claro, pero hay que hacer un showcase, ¿qué necesitas para hacer el showcase? ¿En qué te podemos ayudar? No, lo que necesito es un micrófono y mis músicos, eso es todo. Julio, complicada, hombre. Literalmente con calma. Con calma. Seguro que vamos a oír a Calma Carmona en esta semana en algún lugar. Algo nos inventaremos para oírla y les contaremos a los oyentes de los 40 para que no se pierdan a esta mujer fantástica con una voz espectacular y un estilo realmente... que es impactante cuando uno oye lo que le transmite uno la voz y las tonalidades tuyas realmente son fabulosas. Bienvenida a Colombia, Calma. Gracias. Ella es Calma Carmona, hace parte a esta hora del oráculo de Julio Correal. Calma, un saludo muy especial para los oyentes de Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, por supuesto, donde estamos ahorita a nivel nacional, con Insomnia de los 40 y bienvenida siempre, mujer. Un saludo, Insomnia de los 40. Los veo a todos pronto. Espero ir a todo rincón, todo barrio, toda ciudad. Estoy con hambre de conocer más de Colombia. Eso, así me gusta. Calma Carmona en Insomnia.